Igual después de este encuentro. Sí, se está mostrando como un equipo muy sólido desde la pretemporada, con las cosas muy claras, y además todo le puede despistar, porque como puede tirar un zurdo, puede tirar un diestro. De hecho, el jugador zurdo con un rival fuerte, evidentemente eso es el tipo de partidos que le gusta y está llevando al Galatasaray a tener que defender en su área. Deja la pelota Luz, esa presión que obliga efectivamente a devolverle la bola al Real Madrid. Pablo Ramón, que sangre fría, se quitó esa presión de tres de encima. Qué calidad tiene. Ahí sale el mallorquín, que abre en banda derecha. La pelota viene para Doctor Babacán, que la deja para Capi. Mustafa Capi, que pone la espalda a la defensa. Viene bien Pablo Ramón, controla con el pecho, la baja con otramente. Llegó al cruce Sintes para desbaratar esa jugada de ataque del Galatasaray. Toca Pablo Ramón para abriendo en banda derecha. Otra vez Fetaoglu, levanta la cabeza Fetaoglu, mete el centro, cuidado, primer palo Erekan. No ha podido llegar ahí Luis. Prefirió evitar complicación. Tiene muchísimo peligro. Es el que forzó la primera falta y es el que ha buscado esa jugada de la nada para ensayar un disparo con mucho peligro que sacó. Presión altísima. Toca Miguel Gutiérrez. Limpia la jugada. La toca hacia atrás para Pablo Ramón. Jugando en el centro del campo del central. Juan Milatasa. La saca Babacán. Babacán que buscaba a Erekan. No le llega la pelota al 9. La recupera el Real Madrid. La toca Doctor. Tiene que entrar más en juego Doctor. Es un jugador fundamental para este equipo, Carlos Doctor. Para evitar el ataque del Real Madrid. La bola atrás para Pablo Ramón. Se anima Pablo Ramón. Tiene una posible diagonal. Mete el centro. Balón. Intentaba llegar Baeza. Los centrales, como hace habitualmente, para sacar la pelota desde atrás cuando sobre todo el equipo rival te presiona. Que se fue directamente por la lateral. Abre Chus hacia la parte derecha donde está Pablo Ramón. Jugando los dos centrales del Real Madrid, se queda Sintes como último hombre. Ve la circulación de balón del Real Madrid con paciencia, masticando la jugada. Pablo Ramón para Baeza. Baeza de primera. Para hacerlo se la lleva Luz. Luz con Doctor, el despeje de Luz. Buscándola ahí, Uimaz. Te viene la cabeza Pablo Ramón, pero llegaba otra vez en la taza, le quitaron la pelota. Cuidado, Babacán, Babacán con Jules. Peligrosísimo. Y va a beneficiar a su equipo. Acá al Real Madrid del partido, lo que intenta, la pelota para Pablo Ramón, Pablo Ramón para Baez. Como tú decías, había una maraña de jugadores del Galatasaray acumulados en el área, pero les faltó, y quizá ya para pedirle lo mejor, un poquito de efecto hacia afuera. Eso es, sí, eso es verdad. Le hubiera dado ventaja, Doctor, pero no. Con Víctor Chus, esté en horizontal, insiste el Real Madrid una y otra vez. Pablo Ramón, tocaron ahí a Miguel Gutiérrez, dice el árbitro que no, que fue bola. Otra para Sintes, cuidado con esa pelota, Erekan. Erekan que se va a quedar solo ahí delante de Luis. Erekan dentro del área, hace el recorte. Bueno, Pablo Ramón. Pablo Ramón, tremendo. Pablo Ramón cruzándose limpiamente, rebañándole la pelota ahí a Erekan de la retina. Esta jugada, Pablo Ramón, maravilloso. Cómo rebaña esa petición, llevarse una victoria, lógicamente. Te enfrentas al club más grande que existe en el mundo del fútbol. Y eso, evidentemente, eso es como estamos viendo. Qué bien lee los espacios también Santos, ¿eh? Se está muy convirtiendo bien en un lateral absolutamente brutal. Arvin retrasa el esférico hacia la posición de Pablo Ramón, que toca de primeras, que limpia muy bien la jugada. Que le da muy buena salida de balón al Real Madrid, metiéndose ahí entre los centrales. Sí, está haciendo un partido fantástico. Ya no solo por la salida de balón, sino también porque roba mucho el balón. Toma su tiempo y toca ya en corto para Pablo Ramón. Ha sido el que ha roto la temporada iniciando de esa forma, con ese cuadrado, para quitarse la presión de encima de los turcos. La pelota que buscaba Miguel Gutiérrez y va a ser córner. Aparece Doctor, se la lleva Babacán, cuidado. Babacán que abre para Yildirim. Se mueve Yunus por esta banda izquierda. Yildirim con Pablo Ramón, pero es que Pablo Ramón es espectacular. Es infranqueable el central del Real Madrid. De nuevo el Galatasaray por mediación de Luz. La mete para Erekan. Pablo Ramón, Pablo, vuelve a quitarle la pelota. El juvenil del Real Madrid. Y la pone Jordi, el balón que viene, balón. Buen balón, Doctor que la pone, al palo, fuera. El pase maravilloso, qué bien le encuentra Doctor, toca con el exterior y luego la taza en boca de gol. Abre el carril a Miguel Gutiérrez, la apertura para Marvin, Marvin para Pablo Ramón. El central con mucha serenidad, abriendo el regate, toca horizontal para Arribas, no le permitió esa opción Gensel. Qué bien. La bola hacia la parte derecha, de nuevo para Santos, controla Sintes. Xavi con Pablo Ramón. Ramón que traspasa bien la divisoria, buen amago. Se quita dos líneas de encima, abre para Isma, llega Isma. La pide otra vez Pablo Ramón, que se está animando de ataque. Le devuelve a Isma. Isma de nuevo con Pablo Ramón. La pide en el carril del 10 ahí. Arriba, la pelota del Galatasaray. Gildiz. Gildiz que se la deja ahí a Yunus. Este le devolvió, pero le devolvió a estas alturas para Isma. Parmentero se la pide Pablo Ramón.
Vamos a ver ese desplazamiento de balón también de Pablo Ramón. Ahora no hay opciones, tiene que tocar de nuevo para Sintes, este con Pablo Ramón. Ramón que sale por el centro conduciendo para crear problemas en la defensa. Abre Isma. Bien, Isma que hace un buen recorte, va a meter el centro. Isma la está esperando. Pablo, remate, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 del Real Madrid. Tenía que ser Pablo Ramón, que se ha marcado un partido sensacional. Espectacular el partido de Pablo Ramón, que había disparado al palo, que había tenido otra, que parece en el fuera de juego le pitaron también, también el remate al palo. Es que ha tenido casi más ocasiones Pablo Ramón que nadie en el partido. Ahí está otra vez, imperial, el central del Real Madrid. Impresionante, ¿eh? Mira, está qué valor. Haciendo un partido extraordinario. El campo, Gildiz, abriendo para Atalay, el envío de Atalay, y quien aparece. Es un organizador del juego, impresionante. Y esa variante táctica que has comentado tú, Víctor, que de pasar a Pablo Ramón a la zona izquierda, todo lo que has apuntado, estoy totalmente de acuerdo. Por ahí Pablo Ramón se ha metido en campo contrario, ha generado muchas opciones. Sí, sí, cuidado, que viene otra vez. El drama ahí viene arriba.